llama, Iván Ruiz, llévale, sí llama. A Miguel Ángel, llévaselo. Se lo voy a llevar ahora a Miguel Ángel. Quiero... Alguien nos está llamando y tiene que ver con la historia del show. Así que vamos a ver. ¿Quién nos llama en este momento? Veamos. Espérateme los lentes para yo poder oír. Ven, ven, ven. Ven. ¿Quién no? ¿Aló? Sí. A ver. ¿Quién nos habla? Es Daniel. Daniel Díaz Alejo. ¡Madre mío! Una voz prodigiosa de este programa de televisión. ¡Qué honor! Miren, ese es Daniel. Dale para atrás. Mira, ese es Daniel. Ese es Daniel aquí en este estudio, en los 80. Si me le dan sonido, por favor. Con todo gusto. Sí, bueno, realmente no he dormido absolutamente nada. Eso es con Yolandina. Póngalo de nuevo. Toda la madrugada estuvimos tratando de... Gracias. Caramba, la verdad es que hay mucha energía en ese cuerpo. Amigo. Gracias. Sí, porque sabemos que estuviste hasta prácticamente casi ahora grabando. Sí, bueno realmente... ese es Daniel Díaz Alejo, parte de la historia... de estos, sí, señor. 54 años del show del mediodía. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, caramba. Encantadísimo de poder conversar contigo y todos ustedes desde aquí de Miami. Y nada, para ver en qué podemos comunicarnos. Daniel, estamos celebrando los 54 años del show del mediodía. Durante muchos años fuiste y eres parte de esta historia. Y de una parte muy importante, fuiste parte de esa gran carpa. En ese momento, cuando Daniel era de los presentadores estelares del show, estaba el maestro Jackie Núñez del Risco, estaba Anthony Ríos en un momento dado, Juli Carlo, estaba Soy la Luna, ¿no? Freddy Verasgoico. Estamos hablando de lo mejor que ha tenido la historia de la televisión. Nos sentimos muy complacidos de poder tenerte. Así sea vía telefónica, Daniel. ¿Qué recuerdas de la historia del show del mediodía? ¿Qué tú crees que te marcó? Bueno, tú sabes que es muy difícil uno tratar de hacer una recolección así tan rápida, en poco tiempo, de todo lo que significaron los años del show del mediodía. No solamente por lo que uno hizo en el aire, por lo que representó la televisión, sino por lo que se vivía detrás de las cámaras y sobre todo en el ambiente casi familiar, porque ya se nos llamábamos la gran familia de Televisa. Y dentro de todo ello, pues, uno tiene que recordar que el día de hoy lo que fuimos en el país, la costumbre, el que se sentía uno responsable de la alegría de nuestro país, y que donde quiera que llegábamos, fuera o dentro de la República, pues la gente nos reconocía como los portadores de la alegría y del talento del país. Pero también dentro de todo eso, el día de hoy, Iván, pues uno recuerda que una gran parte de toda esa familia ya ha partido, ya lo tenemos junto con nosotros, por forma física y espiritualmente, siendo la última de ellas, la de Augusto, Augusto Guerrero. Augusto Guerrero, doctor Advitan del show. Y que fue, no puedo decir que prácticamente el hombre responsable de que yo entrara a la familia de Joel Mediodía, y a quien puedo considerar como uno de los mejores amigos, o quizás el hermano que yo nunca tuve. Así a grandes rasgos, eso es lo que te puedo decir, que yo recuerdo de esa magnífica institución que es, ha sido y será el show del mediodía. Quiero desde aquí que sientas la calidez desde este estudio que llenaste de gloria en este mismo programa, el show del mediodía, que recibas un aplauso de todos los que estamos aquí, Daniel Díaz Alejo. Personal. Orgulloso de aplaudir a esa estrella, Daniel Díaz Alejo. Gracias a Daniel. Vamos a continuar con los regalos, Sandra. A ver. Tú sabes que durante tu estadía en el show del mediodía, todo lo que contiene estos regalos ha sido lo que se ha hecho. O sea, esto no es un decir, esto ha sido un hacer. Y qué bueno que en este día, que nosotros vemos rostros que queremos también. Miguel Ángel no tuvo en Los Niños Pueden. Sí. Creo él, que sí. Él como sí. Asesor. Como asesor de Sandra. No, yo hacía los trabajos que Sandra le gustaba que hiciéramos para la prensa. Ay, sí. Para la revista Escala. En la revista Escala. Mira, 37 Vuelve, segundos. 37 segundos. Yo le tengo un regalo a Daniel Díaz Alejo que se lo quiero entregar. ¿De los de aquí? De los de allá. Daniel Díaz Alejo grabó una telenovela, una radionovela para Radio Nederland de Hilversum, Holanda, que se llamaba La Vaca Ruiz Holanda.
lo tengo en mi casa para regalárselo, los discos originales. Porque Daniel dominaba en esa época perfectamente el inglés, que no era muy usual. Además, era un excelente locutor de noticias, ¿no? Narrador y comentarista deportivo. En un momento dado hacía también el programa Solid Gold junto a Yuli Carlo, que eran quienes lo doblaban y simultáneo. Hacía desde la República Dominicana. Y la voz de Color Visión. Y la voz de Color Visión durante muchos años. Y también el Carnaval del Merengue, el Festival del Merengue, una vez a la semana. Daniel es un gran orgullo de la República Dominicana reportaba para Guado Reloj, Radio Guado de Nueva York, y cuando él no podía ir, ¿a quién buscaba? Al tío Miguel Ángel, lo sabemos. Saca el regalo, Miguel Ángel. En breve seguimos la fiesta con el legado Handy Ventura. Yo quiero explicar esto. Esta es una cajita reciclable. Aquí dentro hay 20 valores. No lo entre. Vas a coger, agárrame ahí. Vas a coger el valor que te toca. Cada uno coge uno. Vos coger uno también. Entonces resulta, lees tu valor y al final van a haber tres premiados. Identifica conmigo. Madre ¿Qué mío. Dice, ¿qué dice? Libertad. Perdono porque yo no le he hecho nada mal a nadie, ni nadie me ha hecho nada mal a mí. Así es que mi perdón perdone, está hecho. Tío, perdone. Eso es bíblico, el perdonar, ¿verdad, pastor? Perdonar.